Según el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, las negociaciones del presidente Gustavo Petro han sido las más difíciles que le ha tocado llevar a cabo en toda su carrera de 10 años de trayectoria, puesto que indicó que no es para nada fácil llevar a cabo los diálogos con el gobierno Petro. Cabe mencionar que el pasado 22 de abril se dio por terminada una reunión extraordinaria entre las partes en Caracas, Venezuela. Una cita que ocurrió por pedido de los helenos y buscan desenredar los diálogos que para la guerrilla está en crisis. De acuerdo con el ELN, la mesa de negociaciones no pasaría por su mejor momento porque el gobierno decidió adelantar una negociación paralela con el Frente Comuneros del Sur de Nariño, una célula del ELN que se declaró en rebeldía. Dichas decisiones del presidente han conllevado a que los diálogos con este grupo guerrillero se encuentren congelados, por lo que se ha aplazado para el inicio del séptimo ciclo y la condición de la guerrilla es clara: renunciar a la perfidia y retornar a cumplir los acuerdos de la mesa con el ELN.